¿Tienen invitados en la casa y no saben qué hacer? No se preocupen, yo les soluciono el problema. Les voy a dar 3 recetas de aperitivos súper chéveres para compartir. Hummus clásico con verduritas, hummus de remolacha y una ensalada caprese de mozzarella y tomate. Ah, y bienvenidos a Cocinando con Estefano. Vamos con los ingredientes. Vamos a empezar con los ingredientes del hummus, el clásico y el de remolacha. El hummus es un puré a base de garbanzos para untar en un pan, como en un pan pita, o para comer con unos bastoncitos de vegetales, que es como lo comeremos nosotros. 400 gramos de garbanzos. Yo esto los compré de lata, o sea, ya cocinado. Y unos 100 gramos de remolacha cocinada y cortadas en cubitos. 3 cucharadas de aceite de oliva y 2 cucharaditas de tajín, sal y pimienta, el jugo de un limón y una pizca de comino, unos bastoncitos de pepino cohombro, zanahoria y apio y pan árabe, pan estilo árabe o pan pita. Todo esto para untar nuestro hummus. Y para la ensalada caprese necesitamos un tomate para ensalada y queso mozzarella fresco. Yo uso 2 bolitas, que serían unos 250 gramos. Aceite de oliva y albahaca fresca. Sal y pimienta. Ahora vamos a preparar nuestros 2 hummus. Dividimos los garbanzos entre 2 contenedores. Lo mismo haremos por el aceite. Ponemos una cucharadita cada uno de tajín. Sal a los 2. Pimienta igual a los 2. Una pizquita, comino y por fin le pondremos la remolacha y a los 2 le pondremos el zumo de limón. Y le ponemos un poco de agua a los 2 para que tengan una mejor textura. Y ya estamos listos para triturarlos. Ahora preparamos la ensalada caprese, que es muy sencilla porque lo que hay que hacer es simplemente cortar en rodaja la mozzarella fresca y hacer lo mismo con el tomate. Ahora cortamos el tomate en rodajas. Ahora vamos a poner nuestra ensalada caprese en el plato. Le ponemos un poco de sal, un poco de pimienta y le pondremos hojitas de albahaca que se pueden comer y también le dan un olor espectacular. Y terminamos el todo con un toque de aceite de oliva. Y un plato ya lo tenemos listo. Aquí está nuestra caprese. Tomate, mozzarella, aceite de oliva, albahaca, con una pizca de sal y pimienta. Ya estuvo nuestro hummus y lo ponemos para servirlo ya por el aperitivo en tarritos. Como ven, es una textura cremosa, estilo puré y está muy bien para untar. ¿Cómo lo vamos a servir y a comer? Al lado de nuestro hummus clásico y de remolacha, le ponemos nuestros bastoncitos de pepino cohombro, zanahoria y apio y el pan pita, el pan árabe, y las 2 cosas las podemos untar. Vamos a probar nuestros aperitivos. Con un bastoncito de zanahoria, lo untamos en un hummus clásico. Es una muy buena combinación.